Muy buenas a todos, seguimos en Autonauts. Y esta vez nos vamos a meter con la cocina de nivel 4. Sí, amigos, vamos a conseguir hacer la cocina de esa de nivel 4 perfecta para estos nuevos colonos tan grandes como, madre mía, van a ser gigantes estos colonos. Bueno, el caso es el siguiente. Esto es como un poco locura, ¿vale? Porque vamos a ampliar muchos platos, vamos a usar muchos más ingredientes y claro, vamos a necesitar mogollón de cosas. Así que he estado toqueteando por aquí y como veis, bueno, pues dejamos las hierbas que bueno, yo diría que la producción va bastante buena, ¿no? Y luego he hecho lo mismo con las calabazas, que van a tope. O sea, es que van a tope. Ahí abajo hay una mafia que no os podéis ni imaginar, van a tope. Bueno, el caso es que he hecho lo mismo con las pepitas de calabaza, ¿vale? Las he puesto aquí y cuando estén llenas las suben arriba. Y con la calabaza en sí directamente la ponen aquí y de aquí la suben arriba. Así que ahora tenemos todo esto lleno y bueno, y ya que tenemos un montón de calabazas, pues podemos empezar por las calabazas, ¿no? Bueno, como podéis fijar aquí, he puesto ya un montón de calderos de nivel 4. A lo cual tenemos un inconveniente. Muchas de las recetas nos piden masa rudimentaria. Luego tenemos por otra parte otras de miel. Pero claro, masa rudimentaria tengo una producción mínima, por no decir pobre, ¿vale? Básicamente, vienen, me hacen una, lo ponen aquí. Vienen, me hacen una, lo ponen aquí. Este coge dos y hace pan. Con lo cual necesitamos aumentar la producción de masa de manera ingente, o sea, en plan desproporcionada. Con lo cual lo que vamos a hacer es una pequeña variante. Como ya os dije en el capítulo anterior, si no lo visteis podéis ir a verlo en la lista de reproducción. Lo que tenemos que hacer es poner a uno que nos traiga gachas acuosas, otro que nos traiga solo harina, a manos llenas, manos vacías, y llenamos esto en un periquete. Y si no, pues vamos a ver si eso es verdad o no es verdad. Vale, nos venimos por aquí. Tengo un montón de bots aquí preparados ya, ¿verdad? Sí, con cosas ahí a tope. Ah, por cierto, he probado a hacer una cosa y he visto que me ha funcionado, así que os la voy a enseñar para que lo sepáis por si queréis hacerlo de manera automática. Ya he averiguado cómo ponerles a los bots las mejoras automáticamente, ¿vale? Con un solo clic se le pone ya en el interior, no tienes que estar abriendo el menú, el mapa y demás. ¿Cómo es esto? Igual que las camisetas, ¿vale? Por ejemplo, este... le vamos a quitar las botas, ¿vale? No, quédate aquí. Vamos a quitarle las botas, ¿vale? Así que este mismo, este bot, como veis abajo a la derecha, no tiene botas. Entonces nosotros pues vendríamos aquí, que por cierto estoy cariño de botas. Tengo un problema con los paneles incesante. Cogemos las botas, ¿no? Dices, uy, este no tiene. Bueno, pues si apretamos el control y le damos clic derecho, automáticamente le pone las botas, ¿vale? Así que si os ponéis una zona donde queréis que un bot le ponga directamente cosas, pues ya sabéis cómo, si no, pues ponerla vosotros así de esta manera. Dicho esto, todos los días aprendemos algo, ¿eh? Esto es increíble. Tú vas a ser el fabricador de masa. Al igual que tú, tú también vas a fabricar masa, ¿vale? Así que vamos a empezar con este primero, por ejemplo. Vale, y aquí pues, a ver, estamos teniendo en cuenta que son gachas acuosas por un lado y harina rudimentaria por otro. Pues vamos a empezar por la harina, ¿vale? No vamos a venir a manos llenas, manos vacías. Esto lo dejé aquí a modo de escultura y no lo he quitado nunca, pero yo creo que se puede quedar así como a modo escultura, ¿no? No viene mal, Manos llenas. Venimos aquí. Bueno, vale, tenemos un pequeño problemilla. Y es que no nos va a dejar. Vale, vamos a esperar un momento. Vale, ya lo ha quitado, ahora sí. Lo dejas aquí. Lo que viene a ser a manos vacías. Y esto me lo vas a hacer siempre. Ahora, a tope. Ya tengo uno. ¿Vale? Uno va a meter harina constantemente. O sea, como si no hubiese un mañana. Y el otro lo que me va a hacer es coger las gachas. ¿Vale? Las gachas acuosas, que son estas. Las metemos aquí, manos llenas, todas las que puedas transportar. Y lo vas a dejar aquí a manos vacías. Vale. Y todo esto me lo vas a hacer para siempre. Esto manos vacías. Y luego vas a tener un problema. Manos llenas, manos vacías. Perfecto. Vale, pues ya tengo a dos que continuamente me van a estar trayendo aquí los materiales que necesita esto para la fabricación. Cuestión, ahora necesito averiguar dónde está el cocinero este de gachas. El mismo está aquí metido incrustado. Para ponerle que solo las coja y las deje aquí dentro. Tal cual. O sea, o no, puedo dejar a los tres fabricando así en plan. Le pongo que los coja y los deje aquí y ya está. A ver. Vale, quieto ahí. Quieto ahí, quieto ahí. Bueno, como veis, le tengo aquí puesto perfecto para que hiciese gachas. Pero vamos a quitar todo eso, ¿vale? Deja todo lo que tengas. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a recoger esto a manos llenas. Lo vas a dejar aquí a manos vacías.
Y hasta mano lleno, mano vacía de tres tíos. Y tengo una producción de masa de estas que vais a flipar. Y esto lo que tenemos que ponerle es un par de cajas más para que lo pueda llenar bien. Y está para dentro. Claro, solo el inconveniente que hasta que no tenga las 6 en la mano no va a llenar. Pero bueno, eso va a ser solo al principio, ¿vale? Así que por aquí vamos a ir dejando lo que es la producción. Vemos que funcione ahora mismo. Pum, 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 pum. Vale, deja 2, fabrican 1. Con lo cual, si pueden traer 6 cada uno, van a ir fabricando 3 masas rudimentarias. Cada 2 viajes va a dejar 6. Y de esta otra manera, pues bueno, vamos a ir aumentando el proceso, ¿no? Lo malo, que vamos a ir haciendo panes, ¿vale? Con lo cual vamos a ir gastando masas. Pero bueno, vamos a ver si... si con 2 tíos que vayan trayendo gachas y harina nos vale, si no lo duplico, ¿sabes? Pongo a otros 2 que hagan lo mismo. De esa manera estoy produciendo aquí constantemente. Vale, creo que así de momento, ¿vale? Así que lo dejamos tranquilamente. ¿Ves? Este se va a ir llevando de 2 en 2. Fabrico de 3 en 3. Las voy dejando de 6 en 6. Espero que esto vaya aumentando porque vamos a necesitar hacer incluso otra producción más de estas así, de este tipo, para todo esto. Pero mientras que se hace esto, vamos a ir probando a poner aquí a la gente. Vale, yo tengo por aquí hecho ya de nivel 3 lo que son la crema. Vale, bayas estofadas, manzana y crema. Vale, tengo aquí la crema de calabaza y el estofado de calabaza. Vale, cremas de calabaza estamos haciendo. Crema de setas, crema de estofada, bayas estofadas. No, vamos a poner a uno que haga crema de calabazas, ¿vale? Y para ello necesitamos a alguien que nos traiga agua, alguien que nos traiga cuencos y alguien que nos traiga calabazas. O sea, calabazas, los platos, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos, voy a tener que sacar más de estos, ¿eh? Ya te lo digo yo. Vale, tú de momento vas a ser el organizador de agua. Vamos a poner cocina. Bueno, una vez que tenemos ahí un té de cocina, he intentado ponerle que lo haga con el agua fresca, pero se me olvida que el agua fresca, o sea, con las regaderas. Se me olvida que con las regaderas no se podía poner en las ollas, tiene que ser con los cubos. Pero claro, si cogemos un cubo enorme, esto cambia la cosa. Regadera no, pero cubo grande sí. Así que vamos a hacer que con el cubo grande nos rellene todo el agua posible. Y ya está, y así se la liamos gorda. Bien, venimos por aquí, cogemos esto a manos llenas. Vale, venimos por aquí. Lo que vas a hacer es llenar esto de agua. Vale, me va a llenar el agua. Que me imagino que el agua eran 10 también como la regadera. O era menos, no me acuerdo, ahora vamos a comprobarlo. Porque sinceramente no me acuerdo. Vale, simplemente 3 de agua. Vale, son 3 de agua, igual, entonces vamos a poder hacer lo que yo quería. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues este le ponemos que hasta manos vacías y que venga aquí a rellenar esto. Vale, vienes aquí y dale con... y rellenas. Esto me lo vas a hacer 2 veces y así no hay ningún problema. 2 veces, con lo cual ahora plum, plum, y me lo rellenas, ¿vale? Plum, plum, lo rellenas, listo. Y esto me lo vas a hacer para siempre. Ya está, quería haber hecho con la regadera si hubiese podido todo conjunto, porque son 10. Visto que no puedo, pues nada, lo hacemos así y ya está. Vale, pues ya tenemos al que nos va a regar esto. Ahora nos falta el de los cuencos. El de los cuencos sí que puedo poner uno para que me ponga cuencos en todos los lados. Vamos a coger un tío, a este de aquí. Vale, tú vas a ser el organizador de cuencos en la cocina. Tú sí, crack, lo que me vas a hacer es venirte aquí, me vas a coger los cuencos a manos llenas y me vas a buscar. A ver, coge un cuenco. Claro, que tenía el cubo, pues no lo podía hacer. Vale, haces esto. Y ahora sí, me vienes aquí, me lo rellenas. Vale, eso es, a manos vacías. Y no puedo ponerle... nah, lo vamos a dejar así. Porque estoy intentando a la fuerza orca que con un tío haga todo. Pero yo creo que con uno que le haga todo va a ser mucho más rápido. Y así no nos liamos. Vale, pues ya está, ya tenemos a que le ponen los cuencos. Y ahora ya solo nos falta el cocinero, que coja las hierbas y las coloque. Podríamos poner a uno solo que primero haga una cosa, coja por ejemplo los cuencos, los deje aquí y una vez que haga eso, coja la comida, la deje aquí y una vez que pase eso, pues ya coja esto y directamente incluso pueda ponerla aquí, ¿vale? La crema de calabaza, pero me gusta más guardarlo para un futuro y que se vaya rellenando. Así que vamos a coger a uno de estos, ¿vale? De estos que tienen todos chip, pero bueno, me da igual. Y tú vas a ser el...
Cocinero. Vamos a ponerle chef. Esto van a ser los chefs de... ¿Cómo se llama la nueva esta? Crema de calabaza. Chef. A ver, ahí. De la crema de calabaza. Ahí estamos. Vale, pues tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Tienes que venir aquí y coger la calabaza con hierbas. Aquí, calabaza con hierbas. Vale, vale. Es que de repente he flipado porque me ha extrañado no tenerla. Vale, hoy estoy un poquito espesito. Creo que lo estáis notando, ¿no? A ver, ¿dónde está este? Chef calabaza. Aquí lo tenemos. Vale. Estoy un poquito espesito, como estáis viendo. La verdad es que llevo un día bastante raro. Pero bueno, creo que aún así, con todos estos problemas, podremos arreglarlo para que salga. El caso es, ahora sí, agarramos la calabaza con hierbas. Ahí estamos. Ahora sí, no va a haber ningún problema, ¿no? Vale, a manos llenas. Me la vas a dejar aquí a manos vacías. Eso es, me fabricas el nuevo guiso. Importantísimo. Eso es, a manos vacías. Me lo vas a coger y me lo vas a guardar aquí. Y todo esto para ti para siempre. Venga, y ahí ya tenemos el guiso de crema de calabaza. Vale, y todo esto me lo vas a hacer una vez para siempre. Perfecto. Vale, pues ya tenemos el guiso de calabaza con la crema de calabaza ya todo conjunto, todo hecho, ¿vale? Así que a partir de ahora lo que me van a hacer es el guiso de calabaza por este lado. Con lo cual, tenemos que venir aquí y meter dos masas rudimentarias y una crema de calabaza, ¿vale? Pues ahora sí que sí, nos vamos a coger uno de estos. Por ejemplo, tú, te ha tocado. Y tú vas a ser el chef de... ¿Cómo hemos dicho que se llama? Joder, ya tengo las neuronas a 0% estofado de calabaza. Estofado de calabaza. Ahí lo tenemos. Como cabe. Vale, pues tenemos que venir aquí. Bueno, ya tenemos 13, con lo cual esto se ve que va aumentando. Vale, esto me lo vas a hacer dos veces. Vale, me coges una y dos. Voy a haber cogido el plato, pero bueno, como los platos pesan. Vale, esto me lo vas a dejar a tener manos vacías, así lo voy a darle dos veces. Paramos, metemos la otra. Ah, bueno, cogí solo una. Cojo la otra, la dejo en un momento. Eso es, vale. Y ahora ya lo que tenemos que coger es la nueva crema de calabaza y dejarla aquí. Así este nos va a hacer el nuevo estofadito. Pedazo estofado, chavales. ¡Pum! Rico, aquí lo tenemos. Y esto me lo vas a hacer una vez. Correcto, con lo cual esto me lo vas a coger y me lo vas a guardar en el de al lado. Vale, que me lo guarden en el de al lado y de ahí que se lo lleven a los colonos. Y ni tan mal, ¿no? Y ni tan mal. Pesa el estofado, ¿eh? Pesa de narices. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Eso es. Vale, pues a pesar de que estoy bastante al helado. Ahí lo tenemos. Esto me lo vas a hacer una vez. Con lo cual esto para siempre. Y ahí lo tenemos. Bueno, pues a pesar de que estoy un poquito alela, como ya digo, un poquito flojo y no sé qué me pasa hoy, que no me tiro ni del nodo, hemos conseguido poder hacer esto tranquilamente. Vamos a darte cuenta de que estás aquí al lado. Ah, me he adelantado a ti. Bueno, el caso es que ya tenemos la producción, por lo menos, de calabazas hechas, ¿vale? Esto lo haré con más gente. O sea, con más gente, con más platos. Te digo yo, cuando yo estoy pesito, no pasa nada. Bueno, tenemos por aquí las hierbas, ¿vale? O las hierbas, las setas. ¿Ves? Es que hoy no me entero ni del nodo. Hoy me podéis... No, enfermedad, dejarme vivir. Así somos todos. Bueno, se supone que la crema de setas también está, ¿verdad? Crema de setas, este sí le tengo controlado. Así que vamos a coger uno de ellos, que todavía nos da tiempo. A pesar de mi incompetencia de hoy. Hacemos así, chef. Vamos a ver el número. Vete yendo para acá. Esta sería la crema. Con lo cual, este sería el estofado de setas. Y aquí pondría el estofado de setas. Ok. Vale, pues tú me harías... Bueno, no, quiero hacer uno con miel. Me gustaría hacer uno con miel, porque la miel... No sé si podremos con garrafas o no. Bueno, da igual. El caso es, manzana estofada. Hacemos el de manzana. Estofado de setas, mermelada de manzana. Venga, vamos a hacer estofado de setas. Pues estofado de setas, estofado de setas. Crema de setas, venga, tengamos la crema de setas. Y ahora mi pregunta... Ah, bueno, tengo el cubo, entonces no me va a dejar hacerlo.
Son dos cremas de setas, ojito ahí. Vale, esto me lo vas a hacer dos veces. A lo cual vienes aquí. Claro, le he puesto dos veces, pero ¿realmente puede coger dos? Vamos a hacer esto. Vale, para que me deje las dos. De hecho, tengo que revisar ahora este. Falta el agua fresca. ¿Y qué le pasa al del agua fresca? ¿Por qué el del agua fresca hace que no produzca agua? Bueno, vamos a acabar con este y luego seguimos con este. Vale, vamos a coger nosotros otro. Crema de setas. Ahí lo tenemos. Eso es. Lo traemos por acá. Creo que ellos sí son capaces de llevar dos, pero tenemos que comprobarlo ahora. Ahí lo tenemos, con lo cual ahora nos vas a venir a por dos masas rudimentarias, que como ya os digo, tengo que mejorar la producción, sí o sí. Vale, esto hacemos lo mismo, que te lo haga dos veces, con lo cual cogerás dos. Nos vendremos, espera, voy a coger yo otra. Nos vendremos aquí, lo dejaremos. Esto lo haremos igualmente dos veces. Vale, y ahora mismo ya tendríamos el plato hecho. Ole, 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 ole. Cogemos el platico y nos lo llevamos a gustico. Sí, señor, aquí, para adentro, para siempre. Vale, y ahora quiero ver el de agua. A ver qué le ha pasado al de agua, le investigaremos a ver qué hace con su vida. Si no puede coger, está aquí atascado. Qué hace con su vida? Porque me falta el de agua fresca, no me falta otro. Vale, perfecto. Pues lo dejamos ahí. Esto ya sería terminarlo así. Lo movemos todo ahí abajo. Esto me lo harías una vez para siempre. Perfecto. Vale, pues aquí ahora, a partir de ahora, a coger de todo. Y vamos a ver qué le pasa al del agua. A ver, si tengo que tener por aquí abajo organizador de agua, cocina, hasta tener las manos vacías. Tienes un problema con hasta tener las manos vacías, ¿verdad? Espérate, vamos a hacer una cosa. Claro. Coges el agua a manos llenas. O sea, coges el cubo a manos llenas. Entonces, te mueves al agua fresca, coges el agua fresca. Esto me lo haces una vez. Y una vez que has recargado de agua fresca, te vas a la olla, descargas dos. Y cuando cargas el agua, cargas todo entero, con lo cual no hay problema. A su vez, esto me lo haces hasta tener las manos vacías para poder ir a otro cubo. Y ahora yo creo que ahora sí, deberías de funcionar perfectamente. Vale, vamos a ver. Coge el agua. Viene, lo deja, lo llena. Eso es. Vale, vuelve a por agua. Imagino que no puedo verlo, pero lo llevará lleno. Vuelve a llenarlo. A ver si vuelve a por agua. Con lo cual ahora viene aquí. Lo llena de nuevo. Vale, perfecto. Y ahora, ¿por qué no se lleva esto? A ver, he organizado de cuencos. Quiero coger al otro. Vamos a buscarlo por aquí. Este era el de setas, ¿no? O sea, el de setas, el de calabaza. Chef de calabaza, chef de calabaza. Uy, está siendo un día complicado, ¿eh? Vale, vamos a ver, chef de calabaza. ¿Qué te pasa a ti ahora? Mover olla rudimentaria. Vale. Me estás llevando. Vale, coges todo lo necesario. Claro, es que le he puesto a manos llenas. Claro, y al tener las manos llenas, sí, produce un montón. Pero claro, no termina de guardarlo. Claro. El error mío aquí ha sido ponerlo a manos llenas. Vale. Este hay que ponerle una vez. Y luego lo mueves hasta la olla rudimentaria. Una vez. ¿Vale? Porque es una calabaza, ¿no? Una de hierbas, vale. Lo mueves, lo dejas una vez. Entonces cuando se ha terminado, coges uno y lo guardas. ¿Vale? Ahora sí que sí debería ir bien. Claro, está haciendo una producción a mansalva, pero faltaba otro que lo guardase. Si hubiese puesto a otro que lo guardase, entonces sí. Si no, claro, de esta manera. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, hoy hemos tenido un día un poquito espesito.
lo vamos a dejar por aquí porque veo que la cosa se me está complicando. Ahora nosotros vamos a coger tranquilamente esto. De hecho, si, incluso si yo cojo esto y lo voy poniendo aquí, eso que nos ahorramos, ¿no? Y masa rudimentaria me falta, por eso no está fabricando de los otros, ¿vale? Yo ahora tranquilamente voy a ir guardando los cuencos estos de calabaza, cremas, estofada, bayas, crema de calabaza. Vale, lo vamos a ir guardando ahí tranquilamente. Voy a ir yo con la calma guardándolo. Voy a hacer todo esto con lo demás. Bueno, simplemente coger y decir al de miel. El de miel, vamos a ver una cosa. La miel. La miel se guarda en contenedores. Vamos a buscar los cubos. Vale, la regadera no te dice si puede coger miel o no, ¿no? Vale, si yo cojo... Vamos a hacer una prueba. Si yo cojo esto, ¿vale? Lo vacío aquí. 7 de 10. 5 de 10. Vamos a vaciarlo entero. Vale, no puedo vaciarlo entero. 5 de 10. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir rellenando agua por aquí. Aquí. Y aquí vamos a echar 2 de agua. Aquí no puedo echar agua. Vamos a echarlo aquí. Vamos a vaciar esto. Vale, ya tengo la regadera vacía. Y ahora lo que quiero probar es si la miel puedo hacer lo mismo o tiene que ser con cubo. ¿Puedo coger la miel con la regadera? Eso para empezar. No, vale, con la miel no lo puedo coger con la regadera, con lo cual tiene que ser con los cubos. Así que nada, haré lo mismo con los cubos grandes. Vale, os lo pondré aquí para que rellene la miel. Así que lo dicho, espero que os haya gustado, a pesar de que ha sido un poco a trompicones y demás. Deciros que bueno, que todo esto está perfecto ya. Esto tiene una producción increíble. Esta la retocaré, con lo cual le pondré nuevos bots, a lo cual también haremos una cosa increíble con ello. Iba a hacer una cosa de puentes, pero dado que se me ha liado un poco la cosa y ha estado bastante pesita, yo creo que lo podemos dejar por aquí. Todas las producciones van perfectas. Aquí he puesto mil millones. Bueno, aquí podéis ver un puente que está construyendo, ¿vale? Más o menos cómo se queda. Vamos a quitar y lo veremos en el próximo capítulo. Y este también que lo tiene aquí a pachas. En cuanto me ponga aquí a construir, esto sufre, ¿vale? Esto sufre muchísimo. Así que ya veremos cómo lo organizo. Lo dicho, espero que os haya gustado. Ha sido un capítulo un poquito rarillo. No os preocupéis porque lo siguiente estaré un poquito más despejadito. Así que espero que os haya gustado. Adiós, chao, chao. ¿Cuántas veces he dicho que espero que os haya gustado? ¿3? ¿4? ¿Me intentas pedir 5 veces?